cosa. Tú sabes que hay una expresión que vamos a analizar aquí. No solamente la expresión per se, sino lo que ustedes han tenido que hacer. Ajá. Porque tú sabes que hay situaciones en la vida que hay que buscarle la vuelta. Sí. Buscándole la vuelta. Sí. Se le busca, a todos se le busca la vuelta. A todos. Lo mejor que hay es buscarle la vuelta. ¿Qué es lo que es buscarle la vuelta? Profesor, buscarle la vuelta, por ejemplo, yo en mi casa. Ajá. Yo sé que Natalie le da frío por 10 minutos y a los 5 minutos tiene calor. O sea, ella dura 10 minutos con frío y 5 con calor. 10 minutos con frío y 5 con calor. Ajá. Yo lo que hice fue, profesor, que me puse una pijama larga y duermo desarropado. Ajá. Cuando ella prende el aire no me da frío porque tengo la pijama. Ok. Y como yo sé que ella lo apaga por poco tiempo cuando le da calor, pues yo sé que me va a dar el rejuego del cuerpo que acumuló el aire. Claro. Yo le busqué la vuelta a eso. Y ya. Ya, yo le busqué la vuelta, ¿pero qué voy a hacer? ¿Voy a pelear con ella toda la noche? No. Tú le buscas la vuelta. Le buscas la vuelta. ¿A qué tú le buscas la vuelta, Jota? Bueno, yo el otro día yo estaba tranquilo, ¿verdad? Y entonces de repente la bomba dejó de funcionar. Digo, eso tiene que haber sido un break que se disparó. Voy, bajo, veo que el break está arriba. Y la fuerza del agua bajó notablemente. Y busca, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Hasta que le apliqué la técnica del dominicano. ¿Cuál? Darle un tablazo al relojito que tiene la bomba. ¡Po! Y arrancó. Le buscó la vuelta. Y después tú sales de ahí parado. Eso era un falso que tenía. Eso era un falso. Ya la doña estaba diciendo, hay que llamar un plomero. Y yo, oye, yo le busco la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, definitivamente. Dime, José. Bueno, en el caso mío es una vuelta culinaria. Ajá. Sí, yo era enfermo con el queso, por ejemplo. Entonces el queso engorda mucho. Y mi mujer es maníaca con el queso. Sí. Entonces yo, para ayudarla, decidí no comer queso para que ella no coma queso. Ajá. ¿Una ayuda? Le busqué la vuelta. Porque ¿cómo ella la cosa? Ok, yo te explico. Sí. El queso es uno de los alimentos que más grasa tiene. Ajá. Sí. Yo era enfermo con el queso. ¿Y entonces? Era queso lover. Yo era queso lover. Pan con queso, plátano con queso, arroz queso con queso. Queso con queso. Queso solo. Entonces mi esposa hace unos años comenzó una dieta bonita y ejercicio, muñeca. Mm. Entonces yo, para apoyarla, dejé de comer queso para que ella no coma queso. Oh. Yo le busqué la vuelta. Le buscaste la vuelta. La cocina es buena en eso, en buscarle la vuelta. Cuando hay alguien que se somete a una dieta en la casa, hay que buscarle la vuelta. Pero buscarle la vuelta para que todo el mundo se te ponga a dieta. Claro. Porque, por ejemplo, yo me he puesto a dieta. Una ensalada. Una ensalada nítido, yo estoy tranquilo. Y yo con una lasaña aquí. Para pedimiento. Hay que buscarle la vuelta. Es un abuso. Esto es el mundo, ¿eh? Sí, mira. Nuestra querida Anier Barros. Sí, mi querida. Dice: cuando los niños no quieren comer vegetales o frutas, uno le busca la vuelta y lo licúa. Sí. Y lo licúa. Y venden en Amazon, Hochi, unos moldecitos para picar los vegetales en forma de estrellita, de corazoncito, de carita, para que los niños no lo coman. Sí. Es una realidad. Y también el tema de para los jugos. Los niños que no quieren tomar el jugo natural, también así mismo venden un tema que salen como una paleta. Ah, exactamente. Que tú lo pones en el freezer, un envase que viene. Sí, dice José, con figuritas, todas las figuritas. Claro. Ya yo tengo experiencia bélica en estos días. ¿Bélica? Sí, porque usted es abuelo. Ah, soy abuelo. Sí. Ustedes saben una cosa que yo le busqué la vuelta, definitivamente. Ajá. A las licras del gym. Me quedan saltacharcas siempre. Eso es horrible. Porque entonces yo tengo canilla. ¿Tú me entiendes? Okay. Una licra y canilla no va junto. Mi amor, le busqué la vuelta comprándome de la media que usa mi papá, está casi la rodilla. Entonces yo me pongo mi licra y le pongo la media por arriba y la doblo un chin y parece como de los años 60. Ahí se parece ya a Strawberry. De verdad, se ve bien. Cada vez que voy a decir. Buena. Oye, ¿cómo te lo ves? Buscándole la vuelta, mi hermano. Yo le busqué la vuelta a una suegra una vez. A una suegra que buscarle la vuelta. Sí. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le dije a la muchacha, cada vez que yo iba a trabajar con su carácter, yo le dije, ¿y qué es lo que le pasa a la bolsa? Que siempre estaba, no, ella bebe. Digo, ese problema. La mandaba a comprar la cerveza en tomado más lejos. Ahí yo me aprovechaba y le daba un peso a la muchacha. En el noviazgo. Ya entiendo. Sí. Profesor, ¿tú sabes que yo tuve una musiquita. ¿Tú sabes que yo tuve que buscar la vuelta, profesor? Yo tenía un carro que no tenía aire. Ajá. Ay, muchachos. En los parqueos que yo llegaba era buscando sombra.
para que el carro no se me calentara tanto. Claro. Sí, sí. Y cuando yo me volviera a montar, no tuviera eso prendido en candela adentro. Sí. Abajo una mata todo el tiempo. Buscándole la vuelta todo el tiempo, profesor. Lo decía que yo prefería parquearme una esquina después y venir caminando y no pararme en el sol. Sí. Ajá, si ahí era que estaba la sombra, buscándole la vuelta. Sí, sin aire un carro, compadre. Ey, Dios, no. Sí. Aló, buenas. Hola, buena. Dígame, señor. Usted sabe cuando uno invita a una jovencita a salir y le dicen que no le van a dar permiso. Tú buscas la vuelta para que la dejen salir o pecado, pero la vuelta se busca. Buscándole la vuelta todo el tiempo. Sí, una amiga. Me dicen por aquí, sí, que con esta trancarera del toque de queda, ajá, y las discotecas cerradas, entonces los muchachos le están buscando la vuelta, claro, con el teteo en la calle. Sí, y en la azotea de la casa. Y en un teteo, sí, en la azotea de la casa, que los policías no le llegan. Dios mío, ay, buenas. Cuidado con eso. Y en los parqueos del edificio. Sí. Dos buenas. Ocho. Sí. Óyeme, yo tuve que buscarle la vuelta a un coronel. ¿A un coronel? ¡Oh, madre! Bueno. Yo estaba enamorado de la hija, y ya usted sabe, un viejo coronel de la Guardia. ¿Cómo se logra? Y entonces, tuve que buscarle la vuelta. Con la vuelta, le llevo un wiki que le gusta. No, buena, exactamente, buena. Esa se cayó, buena. Buenas. ¿Aló? Aló, buenas. ¿Tú? Sí. Yo me iba a divorciar la semana pasada. ¿Ah? Ajá. Sí, porque la esposa mía, tú te acuerdas que yo te dije que ella leía mucho y averiguó que el sexo anal, que en el ano estaba el punto G. Le buscamos la vuelta. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y entonces? No te voy a decir. Él le buscó la vuelta y lo dijo sonriendo. Dios mío. ¡Buenas! ¡Ocheta! ¡Hermano! Ocheta, yo tengo que buscar la vuelta a la mujer mía. ¿Qué pasó? Sí, porque tú sabes que ella se metió en una dieta de la amiga de ustedes, Vaina Simón. Ajá, Simón no, Simón. Sí, mismo, se metió en esa dieta. Entonces esa dieta de que comía arroz de noche y vaina, sí, sí, con unos plátanos maduros. Sí, yo de noche a mí lo que me gusta es que me avenen. Me jugué. Sí, sí. Lo mío es jugueame, aveniame de noche. Un mangucito. Ariñame. A él le gusta que lo avenemos. Sí, sí, ariñame. Vaina sencilla. Pero ahora buscar la vuelta y me metió a comer arroz con esas cosas de noche. Entonces, mamacita. He prendido que todo. Pero a mí es que me avenen. A él le gusta que lo avenemos, no, chico. Y lo avenemos. Que lo jugueen, oye. Que lo jugueen y lo sanguchen. Dios mío. Señor Pallego, ¿a qué usted tiene que buscar la vuelta? A todo en la vida. ¿Verdad? Wow. Desde que nació. Wow. Yo soy la vuelta. ¿Verdad? No. Porque a mí o hay que buscarme la vuelta o yo se la tengo que buscar. A todo. A usted ya. Hay que buscársela como quiera, ¿eh? Como quiera hay que buscarme la vuelta. Por ejemplo, con la dieta. Con la dieta. Sí. Como el señor que llamó ahí, que habló de Simón. Del al final de Juan Carlos Simón. Sí. Tú sabes que él tiene una temática de una fase 1 que te mete unos carbohidratos en la noche, un arroz blanco. Sí. Tú sabes que para el que está a dieta, bueno, eso es una luz verde. Uno dice, bien, un arrocito de noche. Sí, pero en el día nada. Bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, en la noche viene arroz blanco. Mm. Sí. ¡Pam! Estoy bien ahí con mi arrocito blanco. Blanco. Pero entonces yo no como tuna. Ah. Yo no como sardina. Pechuga la plancha. Estoy harto. Ah. Yo no puedo con una pechuga ni en una vez. Sí. ¿Y entonces? No, profesor, entonces, ¿cómo hay que buscarme la vuelta con ese arrocito? ¿Cómo? Hay que hacerme, por ejemplo, una carnita molida. Mm. Pero está bien. Está bien. Una está carnita bien. Molida. Claro, mucha prime. Proteína. Sí, ¿te lo permite la dieta? Buena. Claro. ¿Te lo permite? Sí. Sí, me lo permite la dieta. Claro, en la mañana yo me puedo meter un bistec normal. Es sin carbohidrato. Sí. En la noche, arroz. Tú ves, es una dieta que le busca la vuelta a la gente. Sí. Sí. Porque claro, que yo no soy una gente que... Tú no me puedes decir a mí que fuera tal cosa, no, fuera no, tal no. cosa y fuera tal cosa. Por ejemplo, este hombre no come de nada. Somos del mismo team. Este sí, millón. Sí, Albermena. Albermena, tú no le puedes frenar nada y que con un ajimorrón. Que no. No le puedes frenar con berenjena. ¿Y qué hombre es este, Dios mío? No le puedes frenar, pero yo lo invité al sitio de nosotros. Ay, ah. Que hay que preparar unas cosas que son complicadas. Ustedes no comen envoltini de berenjena. Ay, Dios, ¿sí? ¿Quién? Envoltini de berenjena. O sea, usted no se come un ceviche de lenguado. Un ceviche de lenguado. Muy bueno, profesor. Profesor, usted no se come. Mientras existe el arroz, la habichuela y la reguisa. Un corderito. Usted no se come un corderito. Claro,
bueno, cordero. Cordero. Sí, no, pues sí. Yo soy carnívoro. ¿Y un ceviche de chino? No, de voy ahí. Internacional, buena. Pulpo, tú estás. Pulpo, bien. Buenas. No, este hombre el final. Internacional, buenas. Esa se cayó, buenas. Y soy feliz así que lo grande. Buenas. Aló, ay, Dios mío, buscándole la vuelta a esto. Buenas. Buenas. Oye. Sí. Oye, hay gente que por más que tú quieras, no le consigue la vuelta. En San Juan hay una historia de un señor que se llama Martín Zapata. Y ese señor, por más que tú le buscabas la vuelta, nunca caía. La mujer le guardaba moro de guandule. Y él decía, ¿por qué no hiciste arroz con habichuela? Entonces tú sabes, hay gente que nunca le buscan la vuelta. Pero ese es el llamado Roquiquiela. Roquiquiela. Que fácilmente al otro día le hacen el arroz con habichuela y dice, la late guandule, la baja. Muy bueno, arroz con habichuela. ¿Tú sabes quién está buscando la vuelta? Muchas cosas. Ah, Abinader. Sí, es verdad. No, es verdad. Él se levanta todos los días y dice, ¿a qué hay que buscarle la vuelta? Sí, es verdad. Bueno, es verdad. Háblame el periódico. Sí. No, ¿a qué y a quién? ¿A qué y a quién hay que buscarle la vuelta? Ábreme Internet. El turismo, vamos a buscar la vuelta. Seguridad ciudadana, vamos a buscar la vuelta. ¿Tú sabes que nosotros buscamos mucho la vuelta, profesor? A la casa en la pandemia. A la pandemia le buscamos la vuelta. En la casa, profesor. Le buscamos la vuelta a la casa. Casa de Albert para poder vivir adentro. Era temática. Profesor, mi casa. Nosotros tuvimos varias noches. Tuvimos noches mexicanas. Todo el mundo con sombrero y todo. Claro. Claro. Y con personaje. Él era Pancho Villa. Una noche asiática, porque fue carne, pues. Pero era asiática, porque era en el piso. Le dimos la gemela, que así que se come para allá, para China. Sentado. Y es así. Hicimos un espagueti en salsa blanca, una vaina. Ah, profesor, ahí va a buscarle la vuelta. Profesor, pero yo subí al techo de mi casa hace una cena con Natalie. No, tú estás relajando. Sí. ¿Hay pandemia? Ah, pues tú crees que esa pandemia. Pero bueno, profesor, yo subí. Se le buscó la vuelta. A las 5:30 de la tarde al techo de mi casa, puse una mesa, dos sillitas de playa. Subí un vinillo. ¿Pero dónde te surgió esa idea? Previamente tú subiste y miraste el techo. Y no, porque yo subí a hacer ejercicio al techo. Y digo, pero acá sale cena aquí. Sí, creativo. Diferente a otras actitudes. Por ejemplo, a un gringo, un americano, se le parte la antena de un radio. Él agarra el radio y lo pone afuera en la calle. Y que se lo lleve la gente. Y él va y compra un radio nuevo. Sí. Entonces, el dominicano se le parte la antena, lo que hace es que va al closet. Desmonta una camisa, agarra el gancho, lo abre, se lo pone de antena. Una percha. Sí, que hay gente que vive eso en Estados Unidos. Le busca la vuelta. De recoger cosas. Hello, buenas. Hello, buenas. Dime, mi hermano. Usted sabe, Jochi, cuando uno está cortina de ropa, usted no sabe lo que es eso, seguro. Ajá. Cuando tú tienes poca camisa y poco pantalón, tú tienes que buscar la real vuelta. Sí, porque tú no puedes repetir el pantalón con la misma camisa. Tú tienes que el día que te pones el pantalón, ponerte otra camisa. No, pero mira, es verdad, es que cuando ustedes le tienen que buscar mucho la vuelta a la ropa. A la ropa, hay que buscarle la vuelta. Yo he visto unos trucos, zapatos, corbatas, pañuelo, camisa. Sí. Wow. Son las combinaciones. El mareo es la combinación. Chaqueta, zapato. Wow, pero alguien me metió zapatos a otro, pero no había visto la combinación chaqueta, zapato. Me metí unos tenisitos. Porque tú sabes que el truco está también, por ejemplo, en el caso del hombre que viste usando corbata. El truco está en la corbata. Claro. Sí, y el que no usa corbata, el truco está en la camisa. Sí, porque vamos a estar claros. El que tiene camisa blanca se puede poner una camisa blanca todos los días. Vamos a estar claros, Carlos. Y nadie le llega. Carlos Batista Mato repetido traje, eso no tiene madre. Sí, pero el toque de la corbata. El toque de la corbata. Es que y él lo vendía. Tú sabes, por aquí me dice Luis Contreras que Donald Trump se ha pasado la vida entera buscándole la vuelta a la calvicie, es verdad. Sí, con una pollina. Ese peinado de Donald Trump buscándole la vuelta. Está forzando. Porque ponte esos moños ya, mi hijo. No se lo quiere poner. Porque, ¿no? Porque el que pierde el pelo. Así, el forzador de cerquillo, profesor. Que el cerquillo va por la mitad de la frente todavía. Pero yo conozco a Lolillo Cabello. A Lolillo Cabello. Sí. Es un forzador de cerquillo. Hay un DJ de salsa aquí que tiene el cerquillo ahí. Ustedes, por ejemplo, usted se pone a analizar el barbero que le hace el cerquillo a Lidio Cadet. Sí, yo, hay que meterlo preso también. Yo asumo que cuando él ve a Lidio Cadet en turno, él dice, wow, Dios mío.
No, porque el malo es el barbero, porque tú debes tener un barbero fiel. ¿Y cómo que yo le diga? ¿Y cómo yo le doy una sugerencia? ¿Cómo le explico? Porque ese barbero no lo quiere. Porque si lo quisiera, él lo afeitara. ¡Ay! Se me pasó la vaina. Y lo afeitara. Y entonces él se ve. No, pero le queda bien la vaina. Claro. Dios mío, buscándole la vuelta, Dios mío. Dije, para hacer el cerquillo alivio cada vez que él baje el asiento, hacérselo desde arriba. Lógico. Para marcarlo. Pero que baje el asiento, siéntamelo en el de niño. Buenas noches. Dime. Tú supiste el tipo que se le dañó el carro frente al manicomio ahí. Que se le dañó, no, se le salió una goma. Y entonces estaba el tipo con la mano en la cabeza que no encontraba qué hacer. Y un loco le dice: mira, pero tú tienes ahí tres gomas que tienen cuatro tuercas. Quítale una tuerca a cada goma y vete. Entonces le dice el tipo: ah, pero tú no eres tan loco. Dice: no, yo soy loco, yo lo conocí de idiota. Yo lo vi. Ese día. No, pero es nuevo para él. Él se lo hicieron mayor. A lo buena. 1980. Milton se lo escribió. No sé. A lo buena. Muy bonito ese cuento. Buena. ¿Me escucha? Te oigo, ¿de dónde me habla? Así no, Pacheco. Así. Perdón. Es Santiago. Santiago, dígame, Santiago. Parecía más lejos. Lamentablemente, buenas. Ay, ese cuento el gago lo hizo Boruga. Buenas. Buenas. Sí, aló. Yo no le gusta la vuelta a la mujer mía. A la mujer mía no le gusta mucho el romo, ni la cerveza, ni nada. Y siempre un show, y gente, que tú quieres siempre estar bebiendo. Agarré la mujer, una cervecita manzana ahora. Y él se le ha invitado. Ahora ella me dice: ¿y tú no vamos a beber la cervecita? Tú le busca la vuelta a la mujer, o sea, la mujer de él no bebe. Entonces, no, o sea, él le consigue una cervecita de manzana. Y buena que son. Y son buenas y le y, gustan. Y se ajuma. Y se fue por ahí. O la misma Golden, la misma Golden. Yo tengo un doctorado en eso. Ajá. Sí. La Golden es buena. Sí, Golden. Sí. La mía favorita es esa. 8095-4016. El panel se revienta. Se revienta el panel. A lo buenas. 540-1065 con el 809. 540-1065 con el 809. Llama ahora, pago, llama ahora, pago, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Dime, mi hermano. Tú sabes, Quisanto, yo tengo siempre de que opiniones progresistas y posiciones progresistas ante opiniones conservadoras. Sí. Entonces, mi relación de pareja, que ella es conservadora, yo le he buscado la vuelta, le he metido un le metí un cualquier cosa que me diga Porque ella es conservadora. Ella es conservadora, entonces le busca la vuelta en eso. A propósito de eso, don Jochi, aquí en el Instagram nos dicen: cuando invitas a la jeva a salir y sus padres no le dan permiso, hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. Mira, dice por aquí también que los gorditos le tienen que buscar a la vuelta las sillas plásticas. Sí. Para poder sentarse. Exactamente. El gordito se sienta con las dos manos en los brazos, por si acaso. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Es ahí? Sí. Y al paso. Sí. Va a bajar. Dice el amigo Eduardo León que a la familia hay que buscarle la vuelta porque aparecen unos primos complicados, sí, ¿no, verdad? Sí. Dios mío, ay. Buenas. Dígame, mi hermano, buscándole la vuelta a la vida. Yo le busqué la vuelta a una vecina habladora. A una vecina habladora. Esas son las peores. Claro, una vecina que es la que tú llegas a las 2 de la mañana y lo único que te está viendo acá, Ajá. Sí, la yo vecina. Me le llevé el hijo y la hija a beber a esa hora. ¡Oh! ¿Cómo? Claro. A la hora que yo llegue, llegan los de ellos. No puedo decir nada. Ay, mi madre, Dios mío, se lo llevó ahora mismo al tapón que hay en la 27 de febrero. Ah, eso es que se metió por atrás del telesistema. La mató. Así por el vergel funciona. No, puede ser en el momento. Por el vergel funciona. Sí. Ah, no, sí. Hay un corte bueno por ahí. Jochi, una pregunta. ¿Se podría decir que Peña y Balaguer le buscaron la vuelta a la solución, a la situación? Sí, en un momento dado. ¿Y la encontraron? Lo buscaron, ¿no? El cardenal fue que metió la mano. Lo que no Agripino. Agripino. Ah, bueno, sí, verdad. Sí, Agripino. Lo que no le encontraron vuelta al asunto fue Leonel y Danilo. Y yo no creo que le buscaran la vuelta. Yo creo que Peña Gómez lo aceptó. Sí, porque él duró sus 4 años gobernando. Pero mira, hay un caso muy
muy, que mucha gente quizás no conoce, que fue el caso de cuando iban a lunizar. Al momento de lunizar, se corría el riesgo de que la misión fracasara, tanto así que se escribieron dos discursos. Ajá. Sí, uno de éxito y otro de... Se murieron esta gente, le damos el pésame, wow, a nuestros familiares. Entonces, finalmente, le buscaron la vuelta y entonces... Mm. The Eagle has landed. Ah. Tú sabes que el país le buscó la vuelta hace como unos días, un par de días. Ajá. Cuando Instagram y WhatsApp se cayeron. Ay, sí. La gente estaba buscándole la vuelta a la vida. Eso fue el viernes. Entró a televisión, puso la radio, llamó a la vecina. Vecina, ¿cómo está usted? ¿Cómo que usted se llama? Que tenemos 10 años aquí, no nos conocemos. ¿Qué chacho, fue eso? Y acaba... Todo día se cayó WhatsApp e Instagram. Y acabando con la telefónica. Sí. Ya yo estoy high. Pero a propósito y la telefónica estaban bien. Pero a propósito de eso, la gente está buscando la vuelta al asunto de WhatsApp. De salirle corriendo con la Telegram. La gente está yendo para otra plataforma. Sí, los infieles están en eso, sí. Dice nuestro querido Cacharrá que hay gente que son como los triángulos. Oye, dice el querido Cacharrá que hay gente que son como los triángulos isósceles. ¿Cómo que sí? Por más vueltas tú no logras. No hay forma. No. Pero, wow, el triángulo isósceles. Le metí un isósceles. Un triángulo isósceles. Le metí una trigo ahí. Complicado. Por ejemplo, lo mismo que la pasadora. Pedro Botella se ve que es un triángulo isósceles. Sí. Es complicado. Igual que la sopa boba. Mira, exactamente. Mira, mi amiguita Marta, nuestra querida Marta. Marta, amiga de nosotros, excelente publicista. Dice ella que cuando su vehículo tiene un ruido molestoso, ella sube el volumen del radio para no escucharlo. Sí, para justificarse. La punta de eje está sonando, pero ella pone una bachata. Ya. Y se olvida de eso. A propósito de eso, cuando tú estás durmiendo con una gente que ronca. Así. Se le busca la vuelta. ¿Cómo tú le buscas la vuelta? Yo duermo con mi papá, yo entro con mi audífono. Sí. Pa, comenzó a dormir. El audífono puesto. El audífono puesto, buscándole la vuelta. Es más fácil dormir con música que con un internacional. Buenas. Dímelo, Jochi. Sí. Oye, yo creo que. ¿De dónde me habla? Estamos por aquí, por Minnesota. Minnesota, venga, Minnesota. O sea que a veces eso de buscarle la vuelta tiene mucho que ver con la habilidad lingüística de la persona, o sea, de la cotorra. Sí. Sí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, éramos un grupo como de 25 que teníamos que leer un libro, y ese libro había un solo ejemplar en la biblioteca. Y entonces yo me ofrecí de vocal, no, yo voy a hablar por el grupo. Y me pasé como una semana dándole cotorra a la bibliotecaria para que no deje sacar el libro, porque era un libro de referencia que no se podía sacar. Sí. Y ahí ella no dejó sacarle copia, lo protegió para que no se reprodujera ni nada, pero fue una semana dándole cotorra hasta que le buscamos la vuelta. Le buscaron la vuelta al libro, de verdad. ¿A los carros se le busca la vuelta? ¿A lo qué? A los carros. Sí. Claro. Con la pezuña. Sí. Cuando la goma está medio gastada. Tú vas donde un tipo que cambia goma y dice, ponme la de atrás adelante. Sí, la de adelante, ponme la atrás. Sí, no, un par de meses. La cosa que le pasan a uno cuando tiene tieto es para uno aprender. Tú sabes que yo, por falta de... El que está a pie, profesor, lo que quiere está montado, o sea, con lo que sea, aunque se lo lleve quien se lo lleve. Tengo una chopper. Yo cogí, profesor, y compré ese famoso carro que yo siempre menciono. Es un carro europeo. El pobre no puede tener un carro europeo. No, todas las piezas son carísimas. Sí, verdad. Sí. Entonces, profesor, a mí se me dañó ¿Con cuál te fuiste? Con el Chevrolet, el Opel Astra. El Opel Astra. Wow, eso prende con un switch. Sí, prende la luz con un switch a la izquierda. ¡Prap! Con un switch. Los faroles, la luz. Los faroles. Por eso se me dañó el switch. ¡Ay, mi madre! Usted sabe que para mandar a buscar el switch. Estaba costando en ese momento más que el carro. Es más, la Opel ya. La Opel cerró la fábrica de producción. Sí, el switch costaba más que el carro. Más que los faroles. ¿Cómo le busqué la vuelta? ¿A qué le hizo? Le saqué dos cables por ahí. Y le puso un titán. Dos titanes. ¿Un titán de qué? No, yo lo operaba. Directo. Hay tigres que lo ponen titán de casa. Claro. Profesor, yo entraba a ese carro con fuegos artificiales todos los días. ¿Por qué? ¿Cómo así? Con fuegos artificios. Yo lo pegaba y era un chipazo. No, y que el mecánico dominicano, un clásico. Porque el clásico mecánico dominicano, tú le llevas el carro, ¿verdad? Sí. Albert seguramente le llevó ese carro a un electricista. Lógico, Darío, mi hermano Darío de Norte, ya sea ahí. Es bueno. En la calle. De Darío ve la situación y dice:
Eso después pone directo, porque eso lo ponen ahí. Bueno, después, directo, bueno, ahí sí, eso sí, está de más. Sí. Son motivadores, porque eso te llena te motivan, de fuerza. Te motivan, te buscan la vuelta. Cuando él te dice, eso lo ponen ahí, oye, mete lo mismo, este está lo mismito. Es lo mismo, eso es para meterte el carro más caro. Y tú mismo dices, pero ellos no saben nada. No, no, no. El termostato se lo quitan a los carros. Dice que eso no hace falta, oye. Lo lindo es el carro así todo el tiempo que está. Y lo lindo es que te convencen de eso. Pues yo te voy a hacer una pregunta. Es un país tropical. Es un país tropical, porque eso está hecho para esos países. Esas ciudades que están... Esas ciudades que están llegando a Canadá, sí, para allá, entonces, por el frío, sí, le ponen esos temas. Pero aquí con este calentón, tipo, quita esa vaina. Oye, tú vives en Oslo. Tú vives aquí en Dominicana. Señor, increíble. Eso es criollo. Mira, me dice aquí Mamota Sound que él tenía un Toyota Celica. Wow. Sí, que él tenía que buscarle la vuelta para poder parquearse. Porque él tenía el problema de que estaba dañado el motor de arranque. Ah, y había que aparcarlo en un lugar donde fuera una bajadita siempre. Para dejarlo ir. Pero era el mecánico. Para poder tirar. Jorge, oye, mecánico. Oye, esto, Jorge. Yo tuve un vecino que él conchaba. Y él conchaba pirata. Tú sabes que el concho pirata espera después de las 6 de la tarde que las rutas de ya no están conchando y ahí aprovechan. Y cogen su pasajero, su baño. Y él le pinta la franja a mano, él con pintura arriba. Sí, sí, oye, sí. Oye, espérate, ahora tú me acordaste del otro. Jochi Santo, ese que tú dices, para irme rapidito. Sí. Todas las mañanas tú lo veías con una brocha dándole verde. Sí, sí. Verde, un verde, hoy tocan lo verde. Y mañana. Al otro día, un amarillo. Sí. Ay, mi madre. Toda la mañana. Pero el que yo te digo, él llegaba en la noche, parece que la transmisión del carro estaba dañada y no cogía reversa. Oye lo que él hacía, él llegaba, entonces él ubicaba una pared, entonces él cogía el carro y rápidamente cuando llegaba, le daba un giro con la emergencia al carro. Oye, tú te podías sentar en el balcón a veces, show. ¿Te acuerdas de eso? Él llegaba a un punto que él aceleraba. A la emergencia, el carro le quedaba de frente a la pared. Entonces él hacía así. Le daba el pasito, ¡tum! ¡A la pared! ¡Rebotaba! ¡A la pared! ¡Sí, a la pared! ¡No, no, mentira! ¡Él tenía la reversa dañada! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Pum! Y venía otra vez. ¡Tum! Y yo en el balcón con Hugo bebiéndome, dijo, señor. Y venía, ya. Hubo un día que se encojonó porque parece que no le dio con el toque como iba. Ajá. Entonces le quedó que con el giro del día no se iba todavía. Miel, tuvo que volverle a dar otro toquecito. ¡Pum! Y ahí enderezó el carro. Va a parquearlo, ¿adivina dónde? ¿A dónde? Ahí mismo. Toda la noche eso. Yo era una cosa increíble. Fue que tenía la transmisión dañada. Dios mío. Sí. Mira, a propósito. Pacheco, a ti te dieron una cabajita sabrosa en estos días. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque tú subiste un post hablando de tu aniversario de boda. Bonita la foto. Ay, bonita, bonita foto. Claro. Pero que hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que él le pidió amores por una nota de voz. Como que no fue elegante. No, eso. Creativo. Eso fue lo único que no me gustó. Maestro. ¿Verdad que no te gustó? Pero, ¿cuándo él dijo eso? Lo primero es que hay que irnos. Di que acabando un juego, di que borracho, di que. Oye, pero la historia, pero lo puso en el caption. Sí, lo contó. De verdad. Ciertamente, wow. Tú sabes que. Tú sabes que la gente vive pendiente a todo. Sí. Porque la gente no pudo haber visto que la chaqueta estaba bonita. Muy bonita. Que ella lo halagó a usted también. La gente no pudo haber dicho, por ejemplo. Qué linda cena. Qué linda cena. ¿Qué comieron? Ajá. Wow, no. Un lugar acogedor. Análisis de textos discursiva. Sí. Vamos a analizar el caption. Lectura compresiva, ¿eh? Nota de voz. Sí. Wow. Por Vivien. Wow. Exacto. Borracho. Sí. Y de ahí sacan una nota rosa. No, Pacheco le pidió amores. Mira qué es lo que pasa, Irina. En ese momento. Pero fue así, usted le llamó así. Ciertamente fue así. Le voy a explicar. Una nota de voz, usted le pidió amores. Pero un momento, pero espérate. Espérate. Para profesor, para que usted me entienda. Oye, ¿qué es lo que pasa? Y para colmo, él lo adornó, excusa. Pero espérate, Irina, deja que él hable, espérate. Okay. Él tiene una. Él tiene oye, una explicación. Oye, ¿qué es lo que pasa? En ese momento. Mi esposa vivía en Poitiers, en Francia. ¿Dónde? ¿A dónde? Oh. ¿Dónde era que vivía? En Poitiers. Ah. La esposa tuya no va de allá. Ey, o sea, cuidado. No por ella, no por ella, okay, por ti. No, no, no. Porque ella sí da. En lo que no, no da que tú no, te conozcas. Mi esposa vivió toda su vida en Europa. A ti te salió una esposa de Ranchito La Vega. Oye, bien. Los quemados de Bonao. No, entonces ella estaba viviendo en Francia. Ajá.
Y ya yo más o menos tenía pautado pedirle amores. Entonces ese día fue el último juuego de Dominicana para ganar el Clásico Invicto en el 2013. Sí, claro. Estábamos aquí en un negocio, en bebedera, mucha sangría, mucha chelcha, júbilo, la flecha, ganamos. Sí. Entonces ya... La flecha. Sí, sabes, uno se desinhibe con el alcohol en las venas. Entonces yo salgo de ahí y le mando una nota, pero era chula, porque no fue simplemente que dame amor. ¿Y qué decía? No, yo le dije, oye, de verdad, real, mira, me está llamando. Ella. No, tranquila, mi amor, no voy a dar muchos detalles. Lo vivió. No, entonces, profesor, yo estoy ahí, cojo mi teléfono. En ese entonces no había WhatsApp, no había videollamada. Pero había Vivín. Había Vivín, pero que era una notica de voz que uno mandaba, ¿tú me entiendes? Yo no tengo ese voice guardado todavía el día de hoy. Tengo que buscarlo. Oye, ¿qué pasa? Pues tú no te vas a poner a hacer un escrito con la bebida en la cabeza, a ver si una vaina le cambia el nombre y le dice Luisa y ella se llama Trita, a ver qué pasa. La falta ortográfica. La falta ortográfica, ella ya, ¿cómo así? Te quiero con K, no, pues así tú, no. Tú dijiste, le mandaste una nota. Llamando, Pacheco. Sí, entonces, tranquila. Quieta. Óyeme. Pues yo cojo y le mando una nota de voz que más o menos decía, mira, aquí son las 11, acabamos de ganar el clásico. Entonces, te reíste wow. Así primero. Sí, sí, sí. Como sí. Galán, como claro. Pero le metí un Mario Cimarro. Usted le dije, mira, yo. Que no da Mario Cimarro. Sí, le metí un Mario Cimarro. Espérate. Tú lo que da Catalino en la boca lo tuvo. Mi amor, yo estoy al aire haciendo la historia de cuando te pedí amor esto en Francia. Y estamos un momento que me estoy interrumpiendo. Tranquila, que yo no voy a dar mucho detalle. Ok. Ay, ¿qué pasa? Que entonces yo vengo y le digo. Tú no das Mario Cimarro, tú das Nelson Mike. Sí. Oye, le meto. ¿Y entonces? mira, acabamos de ganar el clásico, entonces yo entiendo que es propicio decir algo que llevo mucho por decirte, valga la redundancia, y es que me gustaría saber si quieres ser mi novia. Sé que es un poco cursi enviarte esta nota de voz, pero lo quise hacer a la antigua, ya que no te tengo frente a mí. ¡Wow! Ya yo te dije que sí, ¿no? Porque a todo esto, no es lo mismo tú escribirle, ¿quieres ser mi novia? No, tú. Y ella de allá, no el tono, profesor. Sí, el tono. Entonces yo le metí esa sonrisita. ¿Cómo fue que le dije al principio? Hola, acabamos de llegar. Sí. Mira, lo galaneó. Ganamos el clásico, invictos. Si vieras cómo Fernando Rodney hizo esa flecha cuando ganamos. Muy chulo todo. Entonces, sé que estás ahora mismo durmiendo, te vas a despertar pronto. Y quería. Hay algo que yo tenía mucho por decirte. Wow. Y era que me gustaría saber si quieres ser mi novia. Wow. Espero que al despertar. Profesor, que ya eso no se usa. Eso es reto. El que pedía muere. Espero que al despertar y escuches esta nota de voz, tu respuesta sea algo que alegre mi día. Acto seguido. Acto seguido. Estamos aquí en la Lincoln. Con nosotros no. Con nosotros. Me entra una notificación. Una nota de voz. Ajá. Tú te fuiste a buscar un silencio. Profesor, me fui a buscar un silencio. Yo doy al familia, trae mi oye, Pacheco. Mira, una foto, espérate. Y voy y me recuerdo que me escondí por ahí, por Adrián Tropical, en una esquinita. Y, y nervioso. Por demás. ¿No? Anda, yo estoy nervioso. Claro. Entonces yo hago así. Con un Blackberry. Veo Blackberry. Poca señal. Poca señal. Entonces yo digo yo, wow. ¿Qué, sí. ¿Qué dirá? ¿Y qué dirá ella? ¿Qué pasa? Que ella tiene un toque, una voz grave, ¿no? Una voz. Sí, sí, bien, grave. Sí, sí. Entonces. La mía es drújula. Y la de Yosel no es drújula. Entonces ella respondió diciéndome. Claro que me gustaría ser tu novio. Desde esa fecha al día de hoy, como cada 19, celebramos eso muy bonito. ¿Sabes cómo nos conocimos? ¿Cómo? Nos conocimos vía Twitter. ¡Wow!
No, yo no te creo. ¿Cómo? Es bueno que tú sepas. Yo estoy en shock. Que para ese momento yo nunca la había visto frente a frente. Wow. Más que por Skype en ese entonces. ¿Cómo? Fotos y conversaciones así de notas de voz, sí, o llamadas. O sea, pudiera decirse que si usted la conoció por Twitter, la veía por Skype y le pidió amores por una nota de BB. Entonces usted mandó a buscar a los hijos por Amazon. Mira. Entonces, sí, transcurrido 7 meses, tengo el video ahí, ahorita se lo voy a enseñar. Ajá. Ya habíamos acordado que ella iba a venir al país. Yo le dije, mira, yo vivo solo, tengo mi apartamento. Oh, wow. Soy ingeniero eléctrico con mención potencia. No, ese dato. Claro, profesor. Quédalo, Albert. Tengo mi empresa, tú no vas a venir para acá a pasar trabajo. Cualquier cosa, tengo relaciones que me pueden permitir conseguirte un buen trabajo. Wow. Sabes, tú tienes un hombre aquí que te va a representar. Entonces ella ya sopesó la idea. Wow. Y dijo, wow, bueno, ¿qué puede salir mal? Salió hacia nuestro país buscando nuevos horizontes. Oye esta belleza. Ella llegaba por el aeropuerto de La Romana. Mm. Ella hacía una escala en Italia. De Italia, perdón, ella de Francia fue a Italia. Duró unos días y de Italia España, y España, Cuba. Y de Cuba venía La Romana. Ah, no, pero está peor que yo cuando voy para Portugal. Espérate, óyeme, entonces. ¿Qué pasa? Que no, yo camino a La Romana, me llega una nota de voz de ella diciéndome, mi amor, cuando llegué a España, me sale que el vuelo no va a llegar a La Romana, va a llegar al aeropuerto del Catey en Samaná. Es para La Romana, que va para este. Es bueno que tú sepas que en ese momento. ¿Y qué aeropuerto es ese? El Catey de Samaná, un aeropuerto internacional. Ah, pues yo no tenía el dato. ¿Poco concurrido? Sí, ahí llegan vuelos charter de Rusia. Buen dato que me diste, porque cuando viene a ver sale más barato. Mucho avioncito privado. Sí, llegan. Mucho avioncito privado. No, no, porque hay un detalle. Había un aeropuerto en Arroyo Barril. Ahora sí. Que era un aeropuerto nacional, local. Para aviones pequeños. El aeropuerto de Arroyo Barril es un aeropuerto que recibe aeronaves grandes. O sea, sí, es internacional. O sea, okay. Entonces ahí. O sea, le cambiaron el vuelo. Me desvío de La Romana, cojo para Samaná. Wow. Y yo tengo el video ahí del momento exacto donde ella y yo por primera vez nos vemos. No te creo. Wow. Primer beso. No. Primer abrazo. No, pero enséñamelo. ¿Cómo? O sea, que ese eres tú. O sea, que ese soy yo. Y ahí nos abrazamos y desde ese día estamos juntos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Pero qué historia de amor! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Saludos! ¡Ejemplo! Así que a esos queridos envidiosos que viven mirando posts y analizando y sacando conclusiones, entiendan. Se lo comieron conmigo. Entiendan la razón de todo esto, mi querida Irina. Retiro oficialmente lo que te dije. Estoy, mira, oye, me estoy fascinada. Estoy casi enamorada de ti. Ya. Es el mismo golpe.